sido el primer partido y las cosas han ido más o menos como esperábamos. Bastante desorden, precipitación en la defensa. Hemos jugado bastante separados, pero es lo que esperábamos. Para muchos es la primera vez que juegan a Rugby 7 y lo positivo es que han tenido todos una actitud muy buena. Cuando ha habido desequilibrios han intentado recuperarse lo antes posible. Se ha visto que han intentado pescar el balón, como habíamos hablado. Bueno, falta todo por trabajar. Yo confío en que se note una evolución grande a lo largo de este mes en los distintos años a los que vayamos. Es el primer partido. No one will define me, and no one will tell me who and what I am and can be. But leading will change my world. It is blue continent, it is blue country, it has put man on the moon, and it will carry me through this battle. Who am I? I am the champion. Defeat, retreat, those are not in my words. I don't understand those definitions. I don't understand when things go wrong. I don't understand mistakes, but I do understand this. I understand victory, and I understand never surrendering. No matter how bad things go, my heart, my mind will carry my body and my limbs through me. Who am I? I am the champion! Today will be that day. Not tomorrow, not next week, but right now, right here, in your house, in your home. Who am I? I am the champion! History will remember me! I will not let anybody be kind! I will define myself! I will write my own praises! No one will tell me what I can never be. I will never go out, not knowing I've given everything I've got. Cause who am I? I am the champion. 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 Champions on me, champions on me. 1, 2, 3, champion. Don't get this far. No sé qué decir en realidad. 3 minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce a hoy. Como equipo. Jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y o nos quedamos aquí dejándolos machacar, o luchamos por volver a la luz. Podemos salir del infierno, pulgada a pulgada. Miro alrededor y veo esas jóvenes caras y pienso que la vida es cuestión de pulgadas. Así es el fútbol. Porque en cada juego, la vida o el fútbol, el margen de error es muy pequeño. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a pasarla. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a cogerla. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego, en cada minuto, en cada segundo. En este equipo luchamos por ese terreno. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir. Os diré una cosa, en cada lucha, aquel que va a muerte es el que gana ese terreno. Porque vivir consiste en eso. Las 6 pulgadas frente a vuestras caras. Yo no puedo convenceros de que lo hagáis. Tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado. Miradle a los ojos. Creo que vais a ver a un tío dispuesto a ganarla con vosotros. Vais a ver a un tío que se sacrificará por este equipo, porque sabe que cuando llegue la ocasión, vosotros haréis lo mismo por él. Eso es un equipo, caballeros.
toques. Ahora, ¿qué vais a hacer?